Hola, gracias por volver por aquí después de ese cafecito que nos ha hecho Reanimator a todos. Y tengo el gusto de presentar a Mariana Dufil, que nació en Buenos Aires y vino a España muy prontito. Diseña webs y tiendas online, da formación a personas emprendedoras y ayuntamientos, entre otros el nuestro. Hace poco editó su primer libro de poemario y ilustrado y tiene un hijo. Coordina el área de formación de REN, Red de Emprendedoras en Movimiento, de la que es socia fundadora y vicepresidenta. Además, es psicólogo social y acompaña a mujeres emprendedoras a tener una mejor presencia online diseñando sus páginas web o tiendas online con WordPress. Con todo esto, no es de extrañar que su ponencia se titule No me da la vida, cómo una web te puede ayudar a emprender y conciliar sin morir en el intento. Ahí la tenéis. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Conciliar ese unicornio, ese ser mitológico que parece imposible de encontrar en la vida real, ¿no? Y yo me he hecho en los últimos 5 años un máster intensivo en conciliación desde que tuve a mi pequeño, que ahora tiene 5 años, y que esta noche no me ha dejado dormir, por eso las ojeras y la chuleta, porque para una charla de 10 minutos venir con chuleta tiene un poco de delito, ¿no? Pero es lo que tiene la conciliación, ¿no? ¿Por dónde empezamos cuando hablamos de conciliación? Una cosa que es importante es pensar que nosotros tenemos mucha responsabilidad en cómo podemos conciliar. Como personas emprendedoras, somos muchas veces nuestras propias y propios jefes, ¿no? Y somos nosotras muchas veces los que nos esclavizamos, porque entramos un poco en la dinámica de la rueda del hámster y no nos damos cuenta que para poder conciliar somos nosotros los que tenemos que empezar a poner límites. Límites como, por ejemplo, tener un horario de trabajo. Yo trabajo con personas emprendedoras y la mayoría están trabajando hasta altas horas de la noche y también los fines de semana, ¿no? Yo soy una loca que solo trabaja por las mañanas y los fines de semana descansa. Y muchas veces tenemos miedo a poner límites porque pensamos que vamos a perder oportunidades. Y es verdad, a mí me llama gente por la tarde a veces a preguntar por mis servicios. Y les digo, no te puedo atender, estoy con mi peque, trabajo por la mañana. Y mucha gente a lo mejor no vuelve a llamar, pero si yo quiero poder conciliar, a lo mejor no me interesa tanto trabajar con personas que no van a, que necesitan que esté disponible fuera de mi horario de trabajo, ¿no? Entonces, también ahí le estoy diciendo al universo lo que quiero y lo que necesito, ¿no? Otra cosa que es muy interesante a la hora de conciliar es establecer cuáles son las vías de comunicación válidas y que nosotros queremos para nuestro negocio, ¿no? ¿En qué momentos quiero que nos comuniquemos por email? ¿En qué momentos estoy dispuesta para atender una llamada telefónica? ¿En qué momentos estoy dispuesta para contestar un WhatsApp? Porque además, tecnologías como WhatsApp o las redes sociales, esa inmediatez que recibimos mensajes en medio del fin de semana, a lo mejor con una pregunta sobre nuestro negocio, nos hace sentir que tenemos que contestar en el momento, ¿no? Es como que tenemos que estar siempre conectados. Y si no ponemos límites, no podemos desconectar y no podemos conciliar. Entonces, está muy bien decirle a nuestros clientes cuándo es el momento y la vía correcta para contactar con nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en WhatsApp tienes la opción de poner respuestas automáticas los fines de semana, fuera de tus horarios de trabajo. Y la gente se va acostumbrando un poco a trabajar dentro de tus límites, ¿no? Y otra cosa que creo que es interesante es que tenemos que intentar crear negocios que sean sostenibles. No podemos crear un negocio donde todo dependa de nosotras o de nosotros y que requiera que estemos trabajando en horarios intempestivos y estemos disponibles siempre, porque es que eso no lo podemos sostener a largo plazo, ¿no? Entonces, si realmente tú tienes que trabajar todos los días, hasta altas horas de la noche, tienes que trabajar los fines de semana, tienes tanto volumen de trabajo, pero no tienes capacidad todavía de delegar o contratar a una persona para que te ayude, a lo mejor tienes que plantearte revisar tus precios, por ejemplo, y subir los precios, trabajar menos horas, ganar más dinero. ¿Cómo nos puede ayudar una página web a la hora de conciliar? Bueno, primero podemos trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, trabajar como que tu campamento base sea una página web. Flexibilidad de horarios, porque la página web puede seguir trabajando cuando tú no estás. Tengo que respirar, porque voy un poco rápido.
podemos automatizar todo lo automatizable y ahorrar tiempo. O sea, lo suyo es que nuestra página web empiece a trabajar para nosotros. Porque la web nos puede quitar un montón de actividades tediosas, repetitivas, ¿vale? Que nos podemos quitar muy fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, la web nos puede ayudar a atraer clientela de una forma pasiva, ¿vale? Mediante técnicas de SEO y de marketing de la atracción. Puede ser nuestro asistente online 24 horas al día, contestando a preguntas de clientes potenciales, explicando nuestros servicios y los productos que tenemos. Puede hacer labores de atención al cliente, puede explicar, si tienes una tienda online, por ejemplo, cómo hacer una devolución, puede recoger cuestiones y preguntas postventa, por ejemplo. Puede educar a nuestra clientela potencial en los servicios que estamos ofreciendo. También lo que os decía antes, de ayudar a poner los límites para enseñar en la web cuáles son nuestros horarios y las formas que queremos que nos contacten. Pero una web puede directamente cerrar ventas por nosotros, tanto de servicios como de productos, ¿vale? Puede recoger peticiones de presupuesto con formularios súper complejos, con lógica condicional, que nos den un montón de información que nos ahorre, por ejemplo, el tiempo de una llamada telefónica. Puede organizarnos la agenda con un sistema de citas. Gestionar un calendario de eventos, por ejemplo, como el sistema que se ha utilizado para organizar la WordCamp, ¿no? Y la venta de entradas. Aumentar la lista de contactos potenciales con un flujo de captación de contactos totalmente automatizado. Puede vender por nosotros nuestros productos, nuestros servicios, cursos. Y también puede ayudarnos, por ejemplo, a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos, no solo a nivel de web, por ejemplo, en los formularios y todo eso, que es muy obvio, pero para muchos negocios, como por ejemplo terapeutas o cosas así, tienen que hacer firmar a sus clientes cuando empiezan a trabajar un montón de formularios, etcétera. Y todo ese flujo se puede automatizar también. ¿Tengo tiempo de contar un ejemplo breve? Vale, tengo una clienta que es psicóloga y es sexóloga, entonces ella tiene distintas líneas de negocio. Consulta online, con lo cual tenemos automatizada en su web la petición de citas, el pago de esas citas, automáticamente se genera un Zoom donde se conecta ya con el cliente el día y la hora de la cita, al cliente le llega toda la información, le llega un link también que enlaza a la página donde puede rellenar todos los formularios para cumplir con la protección de datos que tiene que hacerle firmar a todos los clientes por ser terapeuta, ¿no? Entonces, digamos que ella tiene todas las labores que haría una recepcionista, por ejemplo, en una consulta de psicología, solucionadas por la página web, ¿no? Entonces, si la web curra para ti, tú tienes más tiempo para ti, más tiempo para conciliar y a lo mejor el unicornio maravilloso no es tan inalcanzable. Pero vamos, es una lucha. Y esto es lo que os puedo contar. Y si queréis preguntas, tiene que ser ya por los pasillos. Es la única manera de ver si funciona. Pues nada, paso. Muchas gracias, Mariana Dufil. Vamos a pasar al siguiente ponente.